Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM. Pues sí, esa guitarra que sonaba era la de Rafael Trena, y es porque se abre un horizonte que no tiene fin. Nos lo va a contar Rafael Trena. Bienvenido a Córdoba FM. Muchas gracias, Rafael. Y decía lo del horizonte porque pedazo de disco que te han marcado, y sobre todo yo creo que llega en un momento extraordinario de tu carrera. Bueno, pues sí, acabamos de sacar este disco ahora con el inicio de este año 2022. Se ha estado grabando durante el 2021 en la Casa Azul, y la verdad que ha sido justamente este momento de mi vida para sacarlo el que más he visto yo pues necesario, ¿no?, para sacar este proyecto adelante. Rafael Trena, estamos hablando de un guitarrista de saga, de estirpe, de esencia cordobesa, y sobre todo un hombre que siempre ha estado trabajando ahí en la sombra, pero que ha llegado el momento de dar ese paso al frente. La verdad que sí, ¿no? Hace muchos años también, como tú has dicho, pues bueno, curtido también y experimentado y aprendiendo, como no, como siempre, en peñas, en festivales, de la mano de mi padre, haciendo pues discos para músicos, arreglos, etcétera. Y era ya, yo creo que el momento de sacar algo ya completamente mío, propio, solo, por decirlo así, ¿no?, donde poner yo también mi forma y ser yo el que realmente eligiera qué quería hacer. Rafa, nos hemos venido de ese espacio único tan bonito como es el Palacio Viana, y nos hemos venido aquí, a la Fuente de la Fuenseca, otra de las fuentes míticas de nuestra Córdoba, ¿no?, de ese embrujo, de ese flamenco tan querida por nosotros. Y tenemos con nosotros, y seguimos con nosotros, y sigue con nosotros nuestro amigo Rafael Trena, un guitarrista que presenta un disco que se llama Horizonte, ¿no, Rafa? Exacto, Horizonte, este próximo 29 de enero, en el Teatro Góngora, a las 8 de la tarde, pues espero allí. Pues en el Teatro Góngora vamos a tener la posibilidad de escuchar a Rafael Trena con ese elenco de artistas que tienes como invitado, y vamos a poder disfrutar también de ese disco que va a estar a la venta en el propio teatro, ¿no? Concreto, está en la venta anticipada. Ahora mismo se puede conseguir el disco a través de las plataformas de la Casa Azul, que es la que nos ha ayudado a todo el proyecto del disco, y la que lleva el proyecto del disco. Y a partir del día 29 se podrá adquirir ya de forma normal allí, incluso en el mismo teatro. Pues yo dos cositas más: el saber el precio de la entrada y el precio que va a tener ese disco, aunque hablar de dinero en estos momentos no es muy bueno, pero es bueno para que la gente sepa a dónde va, ¿no? Nada, el disco precio popular, 10 euros el disco, y la entrada, creo, del teatro está de 12 a 15 euros. Pues bien, el día 29 tenemos una cita en el Teatro Góngora con este gran artista, con este gran guitarrista, este hombre que se ha dejado muchas horas de sueño, de trabajo, en confeccionar este disco, este maravilloso disco. Ver cómo sus manos rebosan, resbalan por esas seis cuerdas es una maravilla. Muchas gracias, lo haremos con toda la ilusión del mundo para poder disfrutar con todo el público y dejar ese trocito nuestro en él. Bueno, enhorabuena, Rafael Trena, próximo sábado, 29, Teatro Góngora. Thank you.